Tú eres el mejor, tú sabes que soy.
lo hemos dejado como si fueran unos leprosos, con lepra, alejados, de no tener comunicación con ellos, no acercarnos. Y Dios me mostraba todo eso de esas personas que tenían que sacar del pueblo, que los tenían que vestir con ropas diferentes, con campanas, para saber qué venía. Hoy nosotros usamos mascarillas. Esas gentes están postradas en cama. Y es algo que Dios me estaba mostrando en este momento. Y para mí era como una película que Dios estaba pasando en mi mente. Y lo que Dios habla hoy es que Él es el camino. Él es el camino para finalizar todo esto que estamos viviendo. Y que tengan fe y esperanza para lo que Dios va a hacer y que ya empezó a hacer. Ok, hermanos, Dios bendice esta mañana con sus vidas, porque todos estamos aquí y estamos sanos. Y Dios quiere que sepa usted que lo ama y que siempre está en sus pensamientos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con mi predica. No quise que pasara esto antes de que se me pasara. Bueno, esta mañana, hermanos, Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros con este mensaje. Una predica que cuando yo la estaba escribiendo, para mí fue diferente, porque yo siempre la escribo, ¿verdad?, en mi cuaderno. Ya cuando la paso toda, digo a mi esposa: ay, ayúdame para que a pasar en la computadora, porque yo me agarro como un niño, así con de una letrita por otra. Pero esta predica yo la escribí en la computadora. Es mi primera predica que escribo en la computadora. Ya nomás dije, corrígeme, porque mi ortografía no está muy buena, ¿verdad? Pero es una experiencia diferente esta predica. Y quiero compartirla con ustedes, la maravilla que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. No se pare así como está sentado. Incline su rostro. Hoy, Señor, en esta mañana, nos ponemos ante tu presencia dándote gracias por la vida, por la salud, por todas las maravillas que haces en nuestros corazones y en nuestras familias, dándote gracias por lo bueno y por lo malo, porque de lo bueno, Señor, nos gozamos ante tu presencia, y de las dificultades, Señor, aprendemos. Hoy, Señor, en esta mañana ponemos nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra, Señor, este mensaje, como tú quieres, Señor, que lo recibamos. Yo me pongo, Señor, ante tu presencia para hacer ese canal limpio, Señor, y puro, para llevar tu palabra y tu mensaje. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo y tú puedas hacer maravillas en nuestra vida. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Hace algunos años, hermano, atrás, yo sentí un vacío en mi corazón. Tenía 18 años y no sabía con qué llenarlo. Yo podía tener en ese tiempo todo lo que un joven puede desear: una familia bien, mis hermanos, un trabajo, dinero, camionetas, todo lo que un joven pueda pedir. Pero yo tenía un vacío en mi corazón y yo no sabía con qué llenarlo. Pasaron los años
Y ese vacío no se quitaba en mi corazón. Lo traía ahí. Y yo no sabía cómo quitarlo. Ni mis amistades, ni mi familia, ni nada de lo que yo hacía llenaba ese vacío. Pero un día, que una persona me habló de un Dios vivo. De un Dios vivo que puede hacer maravillas. Y después de esa plática, de esas palabras que me daban, ese vacío se fue llenando. Y hasta hoy en día se sigue llenando, hermanos. Hemos tenido muchas bendiciones, pero nunca vamos a acabar de llenarnos de Dios. Por eso este vacío es tan grande, para poder seguir recibiendo bendición y bendición. Porque para eso somos nosotros, para reconocer a nuestro Dios y para poderlo demostrar a los demás con nuestras vidas. Es algo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida, y de ese Dios vamos a hablar hoy. Vámonos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice su palabra: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo que no reconoce a Dios. Un mundo que se ha perdido. Un mundo que le habla de Dios y no quiere. Un mundo que solamente de hablar de la palabra de Dios o decir Dios simplemente se dan la vuelta y dejan hablar solo. Pero la palabra de Dios nos dice que el maligno está bajo el control de este mundo. Pero también nos dice su palabra que somos hijos de Dios. Y nosotros podremos ver tantas cosas en el mundo que tratará de mostrarnos que no somos hijos. Este mundo nos da placeres en esta vida. Nos ofrece tantas cosas para alejarnos de Dios. Por donde usted quiera mirarlo, para donde usted voltee, el mundo trata de que usted y yo o nos olvidemos de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos ese vacío en nuestro corazón. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta que lo tenemos. Sentíamos que faltaba algo, pero no sabíamos que faltaba. Hoy el temor, la ansiedad, la enfermedad por esta pandemia trae vuelto loco al mundo, hermanos. Y tanto que escuchamos usted y yo, también aunque no queramos, como que nos toca ese punto. Y esas enfermedades, como les decía hace un momento, me hicieron recordar ese día de leprosos, esos momentos
¿Cómo se sentirían en esos tiempos, hermano, que se volteaban y miraban sus llagas? Oye, usted si estornuda, todos voltean a verte con ganas de sacarte de la tienda, ¿no? O de donde estés. O sea, fíjese usted la magnitud que estamos viviendo hoy en día. Fíjese usted, no puede, si no trae mascarilla, no te dejan entrar a una tienda. No es algo malo, es lo que la ley nos pide y tenemos que hacerlo. Pero fíjese la magnitud de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Usted qué piensa de lo que estamos viviendo? El mundo nos está queriendo atrapar para que usted y yo no nos demos cuenta que somos hijos de Dios. Yo no sé cómo se ha sentido usted. Yo no sé cómo esté viviendo usted esta pandemia. Yo no sé si usted se ha sentido hijo de Dios en esta pandemia. Dios está hablando grandemente, hermanos, esta mañana. Y a veces es difícil interpretar todo lo que Él nos da. Pero Dios está sintiendo algo que sentía este vacío, que se sentía sola o solo. Porque nadie se ha acercado a ella o a él. Que ella quisiera voltear a ver a esa persona y gritarle, decirle: necesito de ti. Y esa persona necesita ese abrazo. Yo le digo, hermano o hermana, que ese abrazo hoy Dios se lo va a dar. Ese abrazo no viene del hombre, hermano. Ese abrazo viene de Dios para aquel que sentía eso esta mañana y se deje consentir y amar por Dios. Y verá lo que Dios va a hacer en su vida. No está sola, no está solo. Dios está aquí para usted. Dice en su palabra también, en Primera de Juan, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que reconozcamos al Dios verdadero. Sabemos usted y yo, dice la palabra, que el Hijo de Dios ha venido. Que el Hijo de Dios ha venido para usted y para mí. Y ha venido a darnos entendimiento. Entendimiento del bien y del mal. No solamente a mí, sino a usted también. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Hoy nos ha dado entendimiento para que usted y yo miremos que no estamos solos.
que en este mundo usted y yo no estamos solos, que Dios está aquí por usted y por mí. Y Dios quiere hacer hoy cosas grandes y maravillosas. Dios quiere transformar su vida y la mía. Y demostrarle a usted y a mí que el enemigo estará en el mundo, pero tenemos un Dios más grande, más poderoso. Habrá una pandemia, pero no es más grande que su Dios y mi Dios. Habrá un vacío, pero ese vacío no es tan grande que no pueda llenar a Dios. Usted tendrá un vacío, dice, es demasiado grande, como yo lo decía, pero con el dedo de Dios se llena ese vacío. Tan grande así es nuestro Dios, hermanos. Dios, en esta mañana, ha venido y está aquí, porque desde que empezó a hablar la hermana Gris, yo empecé a sentir la presencia de Dios. Empezó la alabanza y empecé a sentir la presencia de Dios. Y Dios no se quedó contento todavía con eso, para que nosotros sepamos que Dios estaba aquí. Nos dio la oportunidad que el pastor se subiera y nos diera un poco más de demostrarnos que Dios estaba aquí. Cuando estaba la alabanza y hablaba la hermana Gris y la pastora Jessica, yo miraba como en el cielo se abría y estaban recibiendo la gracia de Dios. Hoy Dios está haciendo algo grande aquí, hermano, algo maravilloso. Hoy el Hijo de Dios ha venido aquí por usted y por mí, porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en su vida y en la mía. Fíjese, hermano, el poder que tiene esta palabra. Es pequeña, pero el poder que tiene tan grande y tan poderoso. Nos da entendimiento para que nosotros podamos reconocer las cosas, para que nosotros no nos quedamos simplemente con lo que nos dicen, sino que podamos entender lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. También cuando hablaba la hermana Elisa, hablaba de su palabra. Nos da el entendimiento si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros nos empapamos de su palabra. Es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, hermano, que quiere darnos ese entendimiento que muchas veces nosotros no aceptamos y no queremos recibir. Ese entendimiento que te hará libre, que te hará destapar tus ojos y ver la grandeza de tu Dios. Porque hoy en día estamos encadenados con lo que vemos en las noticias, con lo que vemos en nuestras familias, lo que está pasando alrededor del mundo, nos ha encadenado y hemos perdido esa identidad de hijos de Dios. Y hemos perdido y nos hemos olvidado que el Hijo de Dios ha venido. Hoy en día, todo lo que miramos quiere que perdamos eso. Pero Dios nos ha dado ese entendimiento para discernir, para ver. Pero hay que tener esa comunión con Dios. Yo no sé qué has pasado, que te sientes indigno de acercarte a Dios. Aleluya.
Dios está escuchando eso que tú le estás diciendo hoy. Que no eres digno de lo que estás, de acercarte a Él o de leer su palabra, por lo que tú estás viviendo o lo que tu familia está viviendo. Pero tu Dios es más grande que eso. Nuestro Dios es mucho más grande que eso. Por eso nos mandó a su Hijo, para hacer cosas grandes y maravillosas por nosotros. Nos ha dado entendimiento para reconocer al Dios verdadero. ¿Cuál es su Dios verdadero, hermano? ¿Cuál es el Dios verdadero al cual usted le habla? ¿Cuál es ese Dios, hermano? ¿Cuál es su Dios? Hoy es un buen tiempo, hermanos, para preguntarnos, ¿cuál es mi Dios? ¿Cuál es su Dios, hermano, hermana? A veces pensamos, no, pues es el Dios grande. Pero a veces nuestro Dios es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nosotros mismos. Y ocupamos el lugar de Dios con esas personas. Y el lugar de Dios no se ocupa con nada, hermano. El lugar de Dios es de Dios. Y el lugar de usted y de su esposo es de su esposo y de su esposa, de sus hijos. Cada quien tenemos un lugar. ¿Cuál es su Dios? ¿Qué es lo que usted ha puesto en el lugar de Dios? Muchas veces decimos, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no me deja o mi esposa no me deja. O porque mis hijos no me dejan, no se están quietos. O por mi trabajo. O por X razón, hermano. Aleluya. ¿Cuál es su Dios? ¿Su familia? ¿Es el Dios verdadero de ustedes? ¿O el mío? ¿Qué es lo que pensamos? Aleluya. ¿Adoramos a otros dioses o al Dios verdadero? ¿Adoramos más a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, más que a Dios? ¿Qué es lo que ha puesto usted? ¿Qué es lo que ha ocupado el lugar de Dios? A veces usamos el deporte o la televisión ocupando el lugar de Dios. ¿Qué es lo que hemos puesto? Nunca debemos olvidarnos del lugar del Dios verdadero, el que le dio vida a usted y el que me da vida a mí, el que lo tiene aquí, que tenemos la oportunidad de entrar a su casa, que tenemos la oportunidad de podernos sentar y poder escuchar su palabra en su casa. Somos bendecidos de más. Porque qué tantos países todavía hoy no se pueden reunir. ¿Cuántas iglesias han perdido a sus pastores? Y nosotros somos bendecidos. Porque hoy nuestro pastor se subió aquí y las puertas de la iglesia están abiertas.
Dios que nosotros adoramos. Es al Dios verdadero. Este es el Dios que usted y yo servimos. A ese Dios que está vivo. Ese Dios que sigue caminando en nuestro pueblo, en San Ángel, en todo el mundo. Y no nos olvidemos que Él está aquí. No debemos olvidarnos que Él está presente en este mundo. Que nada ni nadie va a ocupar el lugar de Dios. Esta pandemia se oye mucho. Y es un trabajo y el mío. Que nuestro Dios se oiga más fuerte. Que ese Dios, el que le da vida y salud a ustedes y a mí, se oiga más fuerte que esta pandemia. Hay redes sociales, hay teléfonos, hay donde usted y yo podemos hablar y decir que nuestro Dios es más grande. Si usted mira en el noticiero que hay un enfermo que murió de COVID, usted mira y da testimonio de que hay enfermos que se han sanado de COVID por Jesucristo. Hemos oído y hemos visto testimonios que se han sanado en el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que usted vaya y le imponga las manos al enfermo. Usted desde su casa puede orar por ese enfermo y poner a otros hermanos que oren juntos por esa enfermedad. Hemos visto personas que han sido sanadas de cáncer. O sea que su Dios es más grande. Mi Dios es más grande, al Dios que usted y yo le servimos es mucho más grande y poderoso. Y Él puede hacer la diferencia en lo que estamos viviendo hoy en día. Y la ha hecho, hermanos. Porque no tenemos temor, porque estamos aquí. Creemos que está la enfermedad, pero creemos que nuestro Dios es mucho más grande que eso. Ese es al Dios que usted y yo servimos. El maligno ha tratado, hermanos, de ponernos todo para que nosotros desconfiemos de Dios. El enemigo ha tratado día a día de demostrarnos de que nosotros no estamos con Dios, de demostrarnos de que nosotros estamos lejos de Dios. Y cada día que pasa que usted quiera acercarse a Dios va a poner una dificultad. Va a poner un problema familiar. Va a ponerle cualquier cosa para quitarle la vista que usted tiene en Dios. Para que voltee a ver el problema, la situación. Con X cosa puede usar para que usted deje de ver el camino que Dios tiene para usted. Pero recuerde que su palabra dice que Dios envió a su Hijo. Y nosotros vamos de la mano de su Hijo, agarrados. Él nos lleva de su mano para darnos ese entendimiento de decirnos, yo he venido por ustedes. Hoy en día hay mucha depresión por soledad. Hay mucha depresión de que personas necesitan que le hablen de algo, de alguien, de una esperanza. Porque lo único que miramos es sufrimiento. Lo único que vemos es tristeza. Y separación de familias con esa enfermedad. Porque esas personas se mueren sin ver a sus seres queridos de vuelta. Y también de eso, el hombre muere. Tal vez el mundo nos podrá dar una enfermedad, pero la más peligrosa es la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es lo más peligroso que podamos tener. Nos podrán cortar un brazo, pero tengo otro para alabar a Dios. Cortar un pie, pero tengo otro para poderle danzar a Dios. Estaré sin miembros, hermano, pero tengo una boca que puede cantarle y alabarle a Dios. Y si no tengo ni boca, ni manos, ni piernas,
mi corazón le alabará a Dios. Cuando yo respire, es un te amo, Señor, por tantas maravillas que has hecho. Ese es al Dios que nosotros servimos. Ese es al Dios que nosotros debemos alabar. A ese es al Dios, el que ha dado todo por nosotros. Hoy Jesús está aquí, hermano. Hoy Jesús ha venido por usted y por mí. Porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas si usted lo deja. Yo no sé qué cargas traiga usted. Yo no sé lo que su corazón traiga cargando: amargura, tristeza, depresión o enfermedad. Pero hoy es el tiempo y el día y el momento y los segundos de que usted abandone esas cargas en las manos de Dios. Si es por su trabajo, hoy es el tiempo. Si es por sus hijos o por una enfermedad o por otra cosa, pongámoselas en las manos de Dios. Hoy es el día que se rompen sus cadenas y se destapan sus ojos de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra, que usted y yo somos hijos de Dios. Y debemos sentirnos como hijos de Dios. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros debemos aceptar que somos hijos de Dios para romper cadenas y destapar nuestros ojos. Porque hoy usted no está atado. Hoy usted es libre porque Jesús ha venido por usted y por mí. Y si usted y yo no pudiéramos caminar, Él ha destapado nuestros ojos para que podamos caminar hacia Él. Hoy usted reconoce que Jesús ha venido por usted. Hoy le invito, hermano, que deje todas sus cargas en sus manos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que cargamos. Hoy pongámosla en las manos de Dios. Hoy abandonémonos a Dios y que Él tome todo eso que nosotros llevamos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Por aquí no hay nadie más importante que Dios. Y empiece a deshogarse con su Dios. Empiece a entregarle esas cargas que usted tiene. Eso que nadie sabe, nada más su corazón carga. Que cuando usted le pregunta, usted dice: estoy bien. Pero su corazón está cargado. Su mente está cargada. Porque el enemigo ha querido sacarlo de ese lugar que usted tenía con Dios. Entréguele todo eso, hermano. Vashikum virialabasandi, ricaralabanda sandi, ripiricuela sari. Pansiri comeniamasani, corazones, alabasura la shiri. Hoy, Señor, te ponemos todo esto en tus manos. Porque sabemos que tú vas a obrar y tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Hashindi, ricarabaraya sindi, diabarasandi, ricorulobasai, alabasai. Te ponemos todo esto en tus manos, Señor, que aflige nuestros corazones y nuestras mentes.
Porque sabemos que tú eres más grande y poderoso, que harás cosas maravillosas en nosotros, en nuestra vida y en este mundo. Así te dedicará la basandi, dividirá la basandi, de curu a sandi, de curu a landi, andi, de curu a sandi. Nada es más grande que tú, nada tiene más poder que tú, Jesús. Así te dedicará la basandi, la basandi, así te dedicará la basandi, andi, de curu a sandi, de curu. Él está pasando por aquí. Él está tocando tu corazón. Él está poniendo esa mano en tu cabeza. Él te está dando ese abrazo que añorabas cuando llegaste. Él conoce tu problema. Él conoce tu necesidad. Él está diciendo hoy, yo haré las cosas posibles. Lo que para ti es imposible, para mí es posible, dice Jesús. Yo haré cosas grandes y maravillosas en tu vida. Hoy pone esa mano, Jesús, en tu cabeza, en tu cuerpo. Si tienes una enfermedad, ponla en sus manos, porque Él quiere hacer algo en ella. Quiere quitarla, arrebatarla de tu cuerpo. Esa depresión, pónsela en sus manos para que sea arrebatada y no la tengas más. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Alabado es tu nombre, Señor Jesucristo. Anda.